Buenas, mis felices felinas, y bienvenidos a Tekken 3. Vamos a jugar a este juego de Tekken. Y vamos a jugar con un personaje solo, bueno, con un personaje especial. ¡Gon, gon! Muy buenas, felinas y felinos, soy yo, sombra el gato. Y vamos a hablar de este personaje que se llama Gon, el cual no es canon de Tekken, simplemente fue un invitado creado por Masashi Tanaka, un artista de manga japonés mejor conocido por su personaje de Gon, que es un manga pues silencioso protagonizado por un dinosaurio en miniatura. Este personaje comenzó a publicarse en el 1991. ¿Y de qué trata? Pues simplemente trata de las aventuras que tiene Gon en un mundo más natural, donde los niños pueden conocer la naturaleza de los animales. Pero ojo, que no se engañe el dibujo, que por cierto está muy bien hecho el dibujo para lo que es, y los animales muy bien representados con su faceta cómica de manga. Pero todo hay que decir que es posible que este manga tenga un toque bastante adulto. Hay páginas en donde se ve un poquito gráficamente algunas muertes de animales. Gon constantemente en sus aventuras va cambiando, por así decirlo, de historias. Es una especie como de historias autoconclusivas por cada episodio. No por cada manga, ¿no? Sí, por cada episodio, la verdad. Y a día de hoy hay una colección de 3 tomos bastante bonita, con una solapa muy guapa, que cubre las 3. Y bueno, pues eso es el personaje de Gon, que fue invitado a Tekken. Por cierto, Yu, el muy fricaso, tiene varios de ellos. Vamos a jugar con Gon, el personaje invitado de este juego, que para que no lo sepa, no es un personaje canon de la saga, es un invitado. Y voy a subir un poco del 3 hasta el que toque. No me sé los combos de Gon, ¿eh? Vaya. Sí que había. Se podía tener un pedo, pero no me sé. Ahí estaba el pedo. ¡Mío! ¡Huéleme el culo! Ay, os he quitado la pose ganadora. ¡Hombre, King! Vale, el problema es que King sí que usa patadas, así que. Mierda. ¿Sabéis qué es la putada de Gon? ¿Sabéis cuál es la putada de Gon? Que si das un puñetazo, no llegas. Si das un puñetazo con Gon, no llegas. Tienes que golpear al suelo. Patadas. O sea, por ejemplo, Eddie me puede joder bastante. Mierda. Quería. Es que no me sé los combos de Gon, tío. Estoy pulsando mientras pienso. Estoy pulsando mientras pienso, pero no me está saliendo el combo, tío. No me están saliendo los ataques. Sé que también puede disparar, tío. Puede disparar un. Ah, mira los comandos. Bueno, están en japonés. Vamos a hacer ese. Bueno, ese era nuevo. Mira, ese era nuevo. La patada voladora. La patada voladora es nueva, ¿eh? No la he hecho antes. Y tío, es que. ¿Cuántos años hace que no juego a este Tekken? Jugaba con mi tío y él era un maestro. Bueno, él se cogía a King y te hacía todo el combo de King. Y te lo sigue haciendo, ¿eh? Es un crack. ¡Wotá! Bruce Lee. Mierda. Bruce Lee me puede vencer, ¿eh? ¡Dale! ¡No! ¡Me ha vencido! ¡No ha caído al pedo! ¡Woohoo!
Creo que también se Gon también puede coger, creo. ¡Ay! Intento agarrarle para ver cuál es el agarre de Gon, tío. Quiero agarrarle. Que no me acuerdo cuál es el botón de agarre. ¿No? Vale, vamos a jugar bien ya. Vamos a jugar bien ya. Pero... es que... ¡madre mía, el Bruce Lee! Es que claro, como utiliza patadas, y las patadas son la debilidad de Gon. Que te jodan, cabrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Te la has comido, eh! ¡Barre con el suelo! Dios, que es que... buah, cuánto tiempo, de verdad. Estoy jugando este Tekken 3 y... ¿cuántos años han pasado, tío? Mi primer platino fue el Tekken 6, tío. De Play. Mi primero, eh. Y yo aquí jugando al 3 ahora. Es que me hace gracia. Intento golpear con las manitas, pero no puedo, tío. No, 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 no. ¡Oh, Dios! Se comió el pedo. Mira, mira, mira. Me tiro un pedo y se lo come. ¡Hostia! Qué milagro, eh. Uf, qué milagro. Qué milagro. No sé cuánto. Eran. Hostia, quedan tres combates más, creo, eh. Buah, este Yoshimitsu me gustaba, eh. ¡Hostia, el ataque ese! Me acuerdo, de verdad. Y también tiene el ataque suicida. ¡Es verdad! No sé si ahora ya lo tiene. Pero Yoshimitsu tenía el ataque suicida. O sea, bueno, quitaba más vida al enemigo. Mierda. ¡Qué justito! Vamos a avanzar. ¿Cuántos combates había? Porque luego está Heihachi, Ogre y True Ogre. Vale, otro con patadas. ¡Hostia! Ese no me lo sabía, ¿eh? ¿Cómo he hecho ese? Mierda, ¿cómo he hecho ese? He pulsado... ¡ay, ay! ¡Mierda! ¿Qué cojones? ¿Se sienta? Podía haberle hecho un perfect, tío. No me jodas. ¡No, no, no! La... ¡Howard! No me jodas, ¿eh? Vale, ahora es Heihachi, Ogre y tu Ogre. Otro con patadas. Bueno, normal, todos tienen que tener patadas. ¡Hostia, es verdad! La típica esa de Heihachi. ¡Qué suerte, chaval! Ahora creo que había una cinemática, ¿no? No, ahora es vencer a Ogre, hay una cinemática y peleas con otro Ogre, es verdad. Que estos Ogre creo que sí, pero... True Ogre creo que no. Bueno, a ver, es el segundo que me derrota bien. Está haciendo gente. Pero, ¿lo tienes en fácil, no? Yo, pues no lo sé, como está el juego, la verdad. Hombre, pues no sé si esos combos lo hace. Vaya, es verdad, tío, ¿por qué me acerco cada vez que está en el suelo? ¿Por qué me acerco cuando está en el suelo? No hay, esa... la lógica de Tekken, nunca te acerques cuando un enemigo está en el suelo, tío. Nunca. No, no, no. Porque pasa eso.
Vale, y ahora está la cinemática esta, ¿no? Ahora está la cinemática. Que cogía a Heihachi. Y yo no sé por qué se transformaba. Buah, el diseño de Trubogre me encanta, no sé por qué me encantaba el diseño de Trubogre. ¡Oh, Dios! ¡Qué milagro! ¿Cinemática? Creo que es cinemática, ¿no? La cinemática más chorra de Tekken. ¡Ah, toma por culo los animales! ¡Dale, dale! No me acordaba de la canción, tú. Espero que no tenga copyright. Es un albatros, ¿no? Porque eso no es una gaviota, demasiado grande. ¿Y ahí qué va a pasar? Se repite otra vez. ¿Se va a repetir constantemente o tengo que quitarlo yo? ¿En serio se va a repetir? Bueno, lo voy a quitar. What? ¿Qué cojones ha sido eso? Se ha bugueado el juego. No me lo creo. Gente, pues esto ha sido Tekken 3. O sea, es un juego de... de aquella bastante buena. Traeré el 4, traeré si eso el 5 también, porque creo que el 5 se puede jugar para Play 2. Y el Dar no sé qué también se puede. Voy a jugar un Tekken con cada persona. O sea, un Tekken por personaje, ¿vale? En este caso he escogido a Gon porque este es especial. Y ahora seguramente que... Sombra del Gato os habrá dado una explicación de quién es Gon, tranquilamente, para que sepáis. Y con esto y un bizcocho, nos vemos en otro vídeo de Tekken. Hasta la próxima, gente.